Hoy tenemos la oportunidad de estudiar el cerebro emocional en cuanto a su toma de decisiones. Esta información está basada en este premio Nobel en Economía de Daniel Kahneman, tomada de su libro Pensar rápido, pensar despacio. Seguramente en algunas ocasiones hemos tenido que tomar ciertas decisiones y aquí me pregunto, ¿somos impulsivos al tomarlas o somos personas prudentes y serenas en nuestro actuar? O más aún, ¿cómo es que actuamos en la toma de decisiones? Para resolver estas tres preguntas, nos sirve entender que el cerebro emocional se ayuda del sistema 1 y se ayuda del sistema 2. La pregunta ahora es esta: ¿cómo funcionan los sistemas 1 y el sistema 2? El sistema 1 es como un relámpago, es en automático, tiene una prontitud por querer decidir y tomar una decisión. Pero el sistema 2 es ordenado, es sereno, es más prudente. Mientras que el sistema 1 es rápido, usa poco, nulo esfuerzo, genera impresiones y sentimientos, parece que no tiene control de modo voluntario, a contraparte, el sistema 2 tiene un autocontrol, es disciplinado, pone mayor atención y esfuerzo y controla pensamientos y conductas. Vamos hoy a ver seis de estos efectos psicológicos en la toma de decisiones provocadas por el cerebro emocional. Hay más de seis, pero detengámonos en estos. El primero, el efecto de priming. Parece que este efecto es manipulador. Lo podemos ver en la compra de ropa, cuando en los estantes ponen ropa bonita, con buenos modelos, y si vas acompañada de una persona femenina, podrá creer o pensar que vestirse con esa ropa la va a hacer más atractiva. La mercadotecnia y la publicidad, dígase lo mismo, actúan con este efecto de priming, de querer impresionar y tomar una referencia que nos haga actuar de modo sorpresivo, ágil, provocado por el sistema 1. Los medios de comunicación social es otra manera en la que nos quieren primar o impresionar para decidir con agilidad en poco de información que carecemos de esta. Hay otro efecto llamado también halo, también conocido como la primera impresión. Y quiere decir que este efecto es la tendencia a gustarnos o disgustarnos todo de alguien. ¿Cuál es la primera impresión que tienen los papás de la novia cuando lleva a presentar al novio? Le hacen un escaneo impresionante. O aquellos bares, discotecas o antros que ponen el título "Nos reservamos derecho de admisión". ¿En base de qué o de quién? Pues del efecto halo, de esta primera impresión que puedes tú provocar al hacerte presente en uno de estos lugares. Así pasamos al tercer efecto, conocido como Wisiati, que viene de las siglas en inglés, What you see is all there is. Lo que vemos es todo lo que hay. El sistema 1, con poca información, trata de resolver y llegar a un acuerdo con agilidad. Es el riesgo de una confianza excesiva. Con poca información me aventuro a tomar una decisión. Pero esta confianza excesiva está puesta en uno mismo. Pasamos al cuarto efecto, conocido como la ley de los pequeños números. ¿En qué consiste? También es llamada probabilidad de resultados. Es creer erróneamente que números no representativos corresponden a la estadística. Aquí veo esta tabla de fútbol. Y pienso que el Toluca y el América, por ir en las primeras posiciones, uno de los dos va a ser campeón. Pero apenas van en la jornada 6. Es un error definir esto. Faltan todavía varias jornadas, en concreto 11, para determinar quién será campeón. Tanto es así que el campeón fue el Cruz Azul y no iba de liderazgo. Esto va en contra de lo que es un muestreo del trabajo que haría el Sistema 2, que define cómo se hace, en qué momento hacerlo, pausado, con un paso a paso. De acá pasamos al quinto efecto, conocido como heurística de la disponibilidad. Esta está definida como un proceso
de juzgar la frecuencia con que los ejemplos vienen a la mente. Puedo pensar que hubo un incidente de tren. Puedo leer en la noticia que hubo un choque de aviones. Mi pregunta es, ¿tomo el tren o el avión después de saber que hubo accidentes de los mismos recientemente? La heurística de la disponibilidad me haría pensar, no lo tomes, es muy arriesgado. Pero casos aislados, no estadísticamente comprobados, no tienen por qué definir el no poder tomar un tren, un avión, de un efecto al azar. Y así llegamos al efecto ancla, que se produce cuando se considera un valor particular para una cantidad desconocida antes de estimar esa cantidad. Expliquémonos. Es muy frecuente en los bienes raíces. Me quieren vender esta casa a 3 millones. Y yo puedo empezar a negociar con esos 3 millones, con esa referencia de ancla, o puedo irme a catastro y preguntar cuánto es el predial de las casas de esta zona y en función de ese precio empezar a negociar. El efecto ancla es que me han predispuesto con una referencia. Te comparto algunas conclusiones en base a esto que acabamos de ver, denunciar y que Daniel Kahneman nos pone como ejemplos. Primero, no tomes decisiones importantes cuando te falte información. No te dejes impresionar por el aspecto externo de los demás. La información es poder, eso sí es confianza. Y recuerda, amplias estadísticas te darán mejores resultados. Y si has de invertir mucho dinero, a mayores gastos, mayor información.